بعض الناس هدانا الله وإياه يضع أشياء على البيوت يدعي أنها هي تدفع العين أو تدفع الجن أو تدفع الشياطين. Algunas personas que Allah nos proteja de ello cuelgan amuletos en las casas pensando que eso los va a proteger del mal y de los genios. يضع مثلا عين. Por ejemplo, pone un ojo o un amuleto cualquiera. أو يكتب بعض الكتابات مثلا. O escribe algo con magia. أو يضع أشياء من البحر. O toma algunas cosas del mar. أو أشياء من الحيوانات الميتة مثلا. أو رأس ثور مثلا. O alguna toma algunas partes de los animales ya fallecidos. لماذا تضع هذه الأشياء؟ ¿Por qué pone eso para protegerse? قال حتى أحافظ على سيارتي على بيتي على أولادي. Y dicen, es que es para proteger mi automóvil, para proteger mi casa, mis hijos. ¿من يحفظ لك هذه الأشياء؟ ¿Quién te protege esas cosas? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Dios exaltado sea. ¿هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ¿Acaso eso lo hizo el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él? ¿هل فعل هذا الصحابة رضي الله عليهم؟ ¿Acaso sus compañeros hicieron eso? ¿من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ ¿Quién protege esas cosas para nosotros? هذه الأشياء عندما تعلقها هذه من الشرك. Cuando tú cuelgas alguno de esos amuletos, eso pertenece a la asociación. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ لنا هذه الأشياء فنعتمد ونفتقر إلى الله سبحانه لا إلى هذه الأشياء. Allah es quien protege todas esas cosas y por eso tenemos que adorarle y pedirle solamente a Allah para que las proteja.